24.1 is. XL, no me quedaban más pequeños. Ah, esta es Tony. Ah. Es que eres XL. Ah, esa es XL. Pero no tenía L. No, pero no son tampoco pequeñas. O sea, grandes, demasiado grandes. Ya, por eso. Pero te vale bien, pues. Sí, genial. ¿Cómo está? Que uno haga los maserats, otro haga chest y otro haga butterfly. Sí, sí. Si queréis, eso es curado. Se supone que cambia es la 6 bar maserats. Tú luego no estás grabando, ¿no? Que son o 6 bar maserats o 12 chest. Y en Scarlet no se pone. Sí, pero el water zero también. Siempre tiene que haber un compañero en Maximas Cal Rope. O de manera intermedio o escalado serían 12 chest to bar. Pero cómo va lo blanco, ¿no? Escribe bien, ¿eh? Letra que no veas. ¿Cómo se nota que van esas clases de 40 personas? Menuda bestia de escribir el bot en la pizarra. En el box seguramente no haya escrito tan bien. Y se entiende. Maravilla, ¿eh? Hay una letra muy mala. Es igual, ¿no? ¿Es el gris? ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Es el gris y marrón? Que no te aportas a la amiga. Wow. Claro. Hola. ¿Qué tal, familia? Buenos días. Ha venido nuestro colega de Puerto Sagunto, Sergio, que vuelve a la Summer Battle en verano. La organiza él, que es nuestro amigo de hace mucho tiempo y tenemos muchas historias y muchas setas que contar. Nada, habéis visto el WOD como es. Hemos una hora de 12 minutos, lo cual vamos a hacerlo todos para yo, Sara y él, para que veáis cómo lo hacemos. Pero si os hace una duda y veáis todo, exactamente todo el WOD, os animo a que os inscribáis, porque la competición va a estar súper chula, va a estar súper chula. Además, conocemos de primera mano que la organiza él y va a estar súper bien organizado. En casa, en CrossFit Alcira, y vamos a hacer el WOD entero. Y vamos a preparar al remo, vamos a preparar una mancuerna, a llevar más el up, chest to bar para intermedio y vamos a ver cómo estrategia y demás. Decir que el AMRAP son 12 minutos y mientras uno trabaja, tiene que estar trabajando todo el rato en el remo, ¿vale? Así que si surge alguna duda, vais ahora cómo hacemos absolutamente todo el WOD. Vamos a poner una música chula. Lo guay de esto es que también vamos a ver, y así la gente, si tiene alguna duda, de verse el WOD entero y ver cómo lo hacemos para que lo hagan bien, es decir, ¿vale? Porque el remo, se supone que el remo... Yo tenía pensado poner el remo a la izquierda, el box delante de la estructura... Sí, y la de así la... también vamos a ver también eso, como la mejor, para que luego no haya común. Ninguna... ¿Ya está? ¿Listo, no? Listo. Preparamos esto. Listo. Ahora bien, a lo mejor. ¡Madre mía, se ha metido ahí! ¡Dios! Vamos, vamos a la pizarrita. Una persona rema, otra persona ejecuta y el tercero descansará. Vale. ¿Ok? Siempre haremos los cambios que la persona esté por detrás de la estructura. Si yo me quiero cambiar el remo, la ronda es más o menos igual, porque terminas que andamos el snatch al box jump, tendríamos que pasar aquí para hacer el cambio. La única pega. ¿Vale? Es que agarra mucho, ¿eh? Es que yo me voy a pasar lo mismo, he hecho así, me he ido para arriba. Es que esas barras están. Oye, que este hombre tiene que invertir más y pintar las barras o poner barras como toca. Pero y punto. Cabrones, si no doy abasto. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh o no? Hay dos barras buenas en el box. ¿Eh? Chaval. ¿Le gustan las barras? Se te ve el plumero, amigo. Sí. Hay que pensar si es mejor que el que descansa se vaya al remo. Como un rest active. O que el que descansa, que está fresco, haga toda la ronda y este se vaya ahí como un rest active fuerte. ¿Sabes? Rest active fuerte. Que ya estamos cambiando para. Rest active. Que el primer, a lo mejor mientras hace esto, el que se ha subido está respirando porque viene de esto, pero cuando ya está aquí ya puede apretar un poco. Claro, lo más sensato es eso. Y porque claro. También... Claro, la gente que tenga problemas en la barra masera tendrá que descansar. Yo haría que el que descansa... Para que la gente sepa, también aquí habrá como dos puntuaciones, ¿no? Es la suma de repeticiones y calorías. O sea, el score... El score... Es rondas... Rondas... Más de cuál. Esto... Más... Más... Número de cals. ¿Podemos?
No, que yo había pensado, ahora vosotros decís, que uno haga una ronda entera, mientras otro rema, otro descansa, ¿no? Entonces, luego el que descansa, como esto es más exigente, que se vaya a hacer esto. O sea, y el del remo así. Descansa. O sea, sale del resaltico. Uf, no he entendido. No. Uno. O sea, uno empieza aquí y otro aquí. Una ruleta. Este está descansando. Este pasa aquí. Eso. Este pasa al resaltif fuerte, como dice Sara. Y el que sale el remo descansa para luego meter todo eso el bloque. Eso es. Vale. ¿Dónde voy yo? Ya está. ¿Dónde quieras, tío? Pues depende de dónde quieras empezar. Pues en el remo, ¿no? Vale, el remo. ¿Y quién empieza haciendo? Pues Sergio. Pues Sergio, para que a mí me quede clara. Sergio hará una ronda entera. Hago una ronda y me cambio contigo en el remo. Y para ir aquí. Sí. Yo entraré aquí. Sí. Y tú entrarás a descanso. Chicos, una ronda de esto son 40 segundos. Es. Que luego ya veremos a ver. A ver, después de esto tenéis que hacer lo que no vamos a hacer, ¿vale? Porque nos va a salir mal. Veo mucho lío yo aquí. A ver. ¿Qué vais a hacer? Una ronda. Vale. Una ronda cada uno. O sea, el que sale del remo va a descansar, hace la ronda entera, sube al remo. Eso es lo que vamos a hacer. Vais a hacer una rueda. Yo creo que es lo suyo, ¿vale? Pero bueno, que hagan lo que quieran. Bueno, tenemos aquí un remo cero. Con cuerda 22 y medio. 17 y medio para chicas. ¿Cuánto tiempo, Y el tercer integrante del equipo, que va a empezar. ¿Vale? Es Amel Bater. El cuidador de perros. Thank you.
Esto es, malo, fuera. Ahí, ¿qué te ha pasado? ¿Sabes? ¿Voy yo? Lo aprendo aquí. ¿Tengo? A ver, la persona que ha hecho el bot. Pues mira, la verdad que... Ha sufrido un poco, ¿no? Porque he visto ahí que le decía... A ver, yo que voy con vosotros y me motivo. Le has dicho, la verdad que... ¿Cómo vas a hacer más el app? Claro, claro. ¿Eh? Yo no hablaba también me el aire, ¿eh? Que yo no he dicho nada durante porque así no perdía aire. Porque digo, uy, ya me toca ir. Sensación para... Vosotros vais a repetirlo. Sí, sí. ¿Ha salido mal? ¿Por qué? Es que yo no hago los muscle ups todos seguidos, toda la ronda. Bueno, pues bueno, pero tendríais que haber sabido antes que se podía cambiar. Sí, se puede cambiar, claro, sí. O sea, es que calentando los ha gastado todos. ¿Cómo? ¿Que he hecho tres calentando? Pero no es lo mismo. ¿Sensaciones? No, no se han escuchado. A ver tú las sensaciones de Fabio Benito. Para mi punto de vista, tengo que decirte que me ha gustado. Divertido. Sí, es divertido. Y tiene que estar la gente atenta de eso, a que puede cambiar cuando desee. Es decir, no hay un requerimiento mínimo. Es decir, puedo hacer dos muscle ups y le voy a pasar la patata caliente a él y al revés igual. Y hay que recordar que si el remo no está funcionando, no puedes hacer ejercicios. Serían reps no contados. Es decir, y nosotros hemos hecho, que tendremos que ver luego en el vídeo, alguna rep que Sergio no ha marcado el peso muerto en la primera dumbbell, que eso hay que decirlo, y hay que poner como es una no rep y hay que ver el score total. Lo he hecho a posta, si estaba tío. Muy bien, entonces, hay alguna rep. Y ahí mi compañero ha dicho que hacías 5 más muscle ups, ¿puede ser? Puede ser. ¿Que yo? Yo contaba 6, pero bueno. ¿A quién? ¿A Aaron? Creo que una ronda he hecho 5. ¿Fabi? Puede ser, bueno, pues si he hecho 5, pues se quitará alguna rep. O sea, entonces, nos habéis ganado. Sí. O sea, calculando todo, nos habéis ganado. ¡Lo que faltaba ya! ¿Te ha gustado? Sí, sí, ha estado muy bueno. Ha estado bonito, ¿eh? Ha estado entretenido. Se ha despeinado la tía. Además... Iba bien, ¿eh? Ibas bien. Al principio es que los demás vas a la falta que se desoxide un poco. Hostia, luego, yo lo he pasado mal, ¿eh? Mejor luego que al principio. Tampoco mujer en tona. Por eso que he hecho 3. Como yo, ¿eh? Y estás tocho, ¿eh? Estás finito, ¿eh? Sí, es verdad. Eso era halterofilia. Antes tenías barriguita y ahora no tienes nada. No, no, ahora sí hago más crossfit que halterofilia. Sí, sí, se te nota, ¿eh? O sea, hago más crossfit que halterofilia siempre. Y este chaval. Cuando hago bondo me da agua. 135 de snatch o 140. 140 ya. Sí. Y de ayer 170. 175. 175 ya ha entrado. Sí. De locos. Una cosa, aquí bien cerquita. Oye, que lo entreno yo, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. Aquí lo entreno yo, chavales. Que ha venido aquí Sergio, nuestro colega Sergio. Nuestro gran amigo Sergio. A quien no lo conozca es de Cangrejo y no. La gente que nos conoce sabe por qué. Y nada, ha venido aquí a nuestra casa, CrossFit Alcira, porque nos ha pedido que hagamos el primer WOD clasificatorio, ¿no? De la Summer Battle, que se hace este año en. ¿Dónde se hace? En Naval d'Uso, igual que en 2018-2019. Vino la pandemia, nos quedamos un poquito raro. Que por cierto, Sara ganó la de 2018. La de antes, ¿no? Sí. La de 2018 la ganó Sara, por cierto. Aquí la tenemos. Y nada, y como ya nos conocemos mucho tiempo, digo, pues vamos a venirnos a hablar un poquito de la Summer Battle. Es por equipos. Todo ¿vale? equipos. Entonces, vamos a hacer que el primer vídeo clasificatorio, ya lo hemos explicado en las redes, el primer vídeo clasificatorio que hay 2 meses para grabarlo, ¿vale? Lo tiene que hacer el equipo conjunto y el segundo WOD
que ya solo hay un mes, ese será individual y será la suma de los tres atletas. O sea, has dejado como dos meses para eso, eso, ¿no? Para que cuadren. Claro, piensa que mucha gente que son de fuera, yo voy a competir con uno de Madrid. Entonces, claro, si tú pones una semana, como normalmente son las competiciones, estamos no puede, el otro no puede. Eso está bien. Lo que hacemos mucho en la Summer es, hemos competido muchas veces, como vosotros bien sabéis. Entonces, lo que nos interesa hacer, sobre todo, es una competición para que la gente disfrute. Se va, hace un gol de dos minutos, te vas a tu casa, te ha gastado 300 euros en inscripción, te ha gastado 200 euros en un hotel. ¿Quieres que sea diferente, no? Quiero que sea como la antigua Summer Battle. O sea, la verdad que la hicimos dos años seguidos, tuvo un boom espectacular, la gente siempre nos estaba animando a que siguiésemos con ella. Y sobre todo lo que queremos es, lo que tú estás viviendo, es lo que queremos que viva la gente, y nos pone a piel de gallina. Es lo que queremos que viva la gente un fin de semana. Que se sientan la élite, que ellos sean el protagonismo principal de la competición. ¿Por fechas podremos estar allí viéndola? Tenéis la mat una semana después. Bueno, pero por lo menos para ir a verla segurísimo, eso, porque estamos ya cerca de casa y tal. Y si tu hermano se viene con nosotros, pues mira. Sí, ¿cuándo era? No, 15 y 16 de junio de eso la fase presencial, ¿no? Eso es la presencial, 15 y 16 de junio. ¿Vale? Y los clasificatorios tenemos para el 1 de abril. Bueno, supongo que cuando vean este vídeo ya habrá salido el WOD. Un poco, sí. Estamos unos días antes aquí, pues aparte de testeándolo, haciéndolo para que vosotros lo veáis y veáis nuestra estrategia, nuestra forma de hacer el WOD. Espero todas las posibilidades. Que veáis. También habréis visto, por ejemplo, que lo pondremos, que por ejemplo, a lo mejor hay alguna rep, lo diremos para que vosotros también estéis atentos y no metáis la pata y demás. Y nada que decir. Nos ha gustado bastante. Muy divertido. Y yo de corazón, conociéndote, con la gente que se apunte, porque creo que se lo va a pasar bien. Cuando haces las cosas, las haces para que no simplemente hace una competición más, ¿sabes? O sea, ya el año pasado no la hiciste, creo, porque... A partir del COVID dejamos de hacer, porque no podías hacerla como tú querías hacerla. Y este año que sí que has tenido pues la ayuda, pues ya lo sé, de varias gente, menos ya mejor alguna... También el hecho de haber competido tanto, como competido tanto, saliendo por ahí, pues siempre intentas quedarte con lo que tienes que hacer y con lo que no tienes que hacer. Eso es. Siempre podemos aprender de lo que podemos hacer bien y de lo que no. Exacto. Voy a sentirme como Dave Castro con esta gente. Entonces podemos decir eso, ¿no? Sí, sí. Así que... Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo diferente. Y os animo de verdad, como he dicho antes, a que os suscribáis y lo paséis bien, que sobre todo es lo principal. Así que nada. Tengo que hacer una cosa, tío. Luego nos seguís aquí, chicos, en la Summer Battle. Aquí abajo. Bueno, dejar sí, por no, aquí abajo. A ese lado, ¿no? Aquí. Aquí, donde sea. ¿Qué va a poner ahí? Un follow. Venga. ¿No? Follow. Summer Battle. Summer Battle. Y que os inscribáis. Eso es. Nada, un placer, tío. Chicos, muchas gracias por estar aquí. Fuerza, chicos. ¡Ay!